contigo, directo contigo. Directo contigo. Saludos, muy buenas tardes. Miércoles 15 de marzo, vuelve un día más Directo Contigo, el programa magazine de este canal televisión. Saludamos ya al primer invitado de hoy, Nauset Afonso, maquillador y diseñador. Nauset, buenas tardes, bienvenido a este programa. Es un placer, el placer es nuestro el tenerte aquí en este programa. Te saludamos enseguida, volvemos contigo, pero antes vamos a conocer ese avance informativo, cuáles son las noticias sobre las que está trabajando a esta hora del día el compañero Antonio Miguel Pérez, a quien saludamos también ya. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Otulia. Bueno, pues en la jornada de hoy no hay excesiva información, digamos, relevante, de interés, y algún que otro artículo periodístico, que sigue en la misma línea de lo que hemos venido contando en las pasadas semanas, el debate en el carnaval, y sobre todo haciendo referencia a las incidencias que ha habido en la presente edición de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria, donde han bajado los incidentes, pero ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas por parte de jóvenes de 14 a 16 años. Esto tiene un poquito alarmado, evidentemente, pues a las autoridades responsables del carnaval, y yo creo que también invita a una reflexión. O sea, si te das cuenta, Obdulia, vamos de día en día invitando a reflexionar sobre, primero, la libertad, libertad de expresión, hasta dónde se puede llegar en el carnaval. De eso puede saber mucho nuestro primer invitado. Y en esta oportunidad, pues los jóvenes que campan a sus anchas, sobre todo por la noche, en los mogollones, en nuestro carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en este caso, y con consumo abusivo de alcohol. No se trata de beber, sino que han sido atendidos muchísimos jóvenes de una forma alarmante. Bueno, por lo menos hacemos un llamamiento a la cordura en ese sentido, a los padres también, porque son menores, ya que todavía seguimos en carnavales en la isla de Gran Canaria. Bueno, no hay muy buenas noticias en relación a la memoria histórica, o tal vez tenga una cara positiva dentro de lo trágico que fue el asesinato entre 30 y 50 personas en el pozo de Tenoya, en un pozo de agua que es tan característico en la isla de Gran Canaria, y más de 500 en esta isla. Bueno, pues ayer los operarios del Cabildo encontraban algunos huesos que confirma por primera vez, se constata, lo que siempre ha sido tradición, de que se habían asesinado y tirado a ese pozo. No había pruebas y en este momento pues ya se han encontrado restos óseos de dos personas que supuestamente pudieron ser asesinados a pie de pozo y después lanzados al vacío. Estamos hablando de un capítulo tremendamente trágico, entre 30 y 50 personas en el año 1937. ¿Dónde está la parte relativamente positiva? Que aquellas familias que han perdido a sus seres queridos y que, según la tradición oral, sabían que podían estar ahí, pues bueno, esto es una oportunidad para recuperar esos restos y por lo menos llevar ese alivio, que no sirve de nada, pero al fin y al cabo, alivio de haber sido encontrados los restos de los fusilados. Bueno, eso también es un aspecto que destaca la prensa en la jornada de hoy, esencialmente el Canarias 7. Después, malas noticias para la Asociación de Afectados del Vuelo de Hispanair 5022, JK 5022, porque el Senado rechazaba ayer, recordemos, mayoría absoluta del Partido Popular, rechazaba ayer el crear una comisión de investigación para esta tragedia o cualquier otra que sea de gran magnitud. La moción la presentaba Coalición Canaria, fue rechazada. En la jornada de hoy hablaremos un poco de este tema. Mañana también hablaremos de este asunto, porque es una asociación que ha conseguido muchísimos logros. Ya no con respecto a ese fatídico mes de agosto, a ese 20 de agosto del 2008, sino que ha conseguido muchísimos logros en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, para velar por la seguridad del transporte aéreo. En general, sí. Es decir, yo creo que es de alabar. En principio, aunque tendremos invitados que nos podrán dar la respuesta, pues no se entiende mucho
¿Cómo se puede negar una comisión de investigación para un accidente que dejó la vida de 154 personas y que impactó brutalmente en la opinión pública de esta isla, del archipiélago y de nuestro país? Bueno, pues hablaremos de todo ello, volveremos a hablar de sanidad, porque dentro de todos los flecos que tiene las listas de espera también están los trabajadores. Mucha interinidad, no solo en sanidad, sino también en educación. Hay movilizaciones para que se consoliden estos puestos de trabajo. Recordemos que en sanidad hay contratos hasta por horas, ya no siquiera por días. Bueno, pues tendremos la oportunidad de hablar de esto y de la Unión Deportiva, que también nos viene ocupando en estos últimos días. También hablaremos en el tramo final de nuestro programa, muy brevemente, porque Vicente dice, es que no entiendo, Vicente, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, es que no entiendo el pesimismo que hay en torno al club, como si hubiera sido, pues no sé, un fracaso no haber llegado a Europa. Señores y señores, la Unión Deportiva está en la mejor posición en muchísimos años. Bueno, pues eso lo decía Vicente, además que todavía no está clara, como decía ayer, la renovación de Quique Setién. Esto y otras cuestiones en el tramo final de nuestro programa, Tulia. Por supuesto que ampliaremos toda esa información y si sucediera algo más, también. Que Antonio, sea positivo en cualquier caso. Por supuesto, pero si es negativo y también tenemos que darlo, lo daremos. Lo haremos. Nos encontramos más tarde, Antonio, gracias. Gracias, nos vamos a la redacción, como es habitual. Nauset, de nuevo, bienvenido, titulado en diseño por la Escuela de Arte de Gran Canaria, aunque también sabemos de otras formaciones como en teatro. Así es. En arte. En arte. En teatro también. Empecé la carrera de arte dramático porque siempre me ha apasionado. El mundo pre y post, delante y detrás de los focos. El mundo del teatro es maravilloso. Y yo creo que fue ahí cuando empezó toda mi carrera artista plástica. Y dicho esto, tenemos que hablar indudablemente pues de esos logros obtenidos en el reciente carnaval, aunque tenemos que remontarnos al año, si no me equivoco, 2004, para hablar de todas esas participaciones en el carnaval, precisamente como diseñador y como maquillador. Pues sí, sinceramente tampoco te puedo confirmar la fecha. Si lo dices será por algo. Pero sí, puede ser por esa fecha, el 2004-2005, cuando uno más o menos empieza a meterse en este mundillo. En el 2000, no sé, por ahí puede ser 2007, comencé a intentar meterme en el mundo, pero no me dejaron porque era menor de edad. Al año siguiente dije, pues si este no me deja, el año que viene vengo con más fuerza. Y así fue, me presenté en el concurso de maquillaje corporal de Telde, de la ciudad de Telde, y fue ahí donde obtuve el primer premio. Pues yo creo que esa fue la lanzadera hacia mi carrera artística. Al año siguiente diseñé en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a Drag Orión, con su ayuda, y fue el primer premio. Entonces yo dije, para lo bueno o para lo malo, pero aquí hay que seguir. Y en concreto, en este año 2017, primer premio en el certamen de maquillaje corporal del Carnaval de la Eterna Primavera de Las Palmas de Gran Canaria. Premio también y concretamente cuarta dama de honor de la Gala de la Reina y el tercer puesto, la tercera dama de honor en la Gala de Elección de la Gran Dama. Además, este es un premio más que especial también. Sí. ¿Por qué? Pues sí, pues porque la Gran Dama, en este caso, para mí es mi reina, es mi abuela. Es mi abuela. Hace muchísimos años yo intentaba coger sus agujas, sus hilos, su máquina de coser, pero ella nunca me dejaba, ni ella ni mi otra abuela. Ahora me la tienen que dejar, sí o sí. O sea que esta afición, antes de tú estudiar incluso, pues ya te viene desde mucho antes. Sí. No nos perdíamos un carnaval. Ella me hacía todos los disfraces y ahora soy yo quien se lo hace a ella. De una forma u otra quería homenajearla. O sea que es un trabajo muy especial, más que nada por la familia, porque fue un trabajo, más que trabajo, fue un regalo que ellos me hicieron a mí, que mi abuela en este caso me hizo a mí y que yo se los quise devolver a ellos. Nauset, con tu permiso, mientras vamos hablando, vamos a ir también ofreciendo imágenes de esos trabajos, de esos premios, de esos diseños, de esas creaciones tuyas, si te parece. Pero además, también tenemos que hablar de otros trabajos, obras de vestuarios, caracterización. Háblanos de esos otros trabajos y creaciones tuyas.
Pues sinceramente tengo la suerte o la desgracia, no sé cómo llamarlo, de estar trabajando todo el año. Ahora mismo es una suerte, ¿eh? Ahora es una suerte. Y sobre todo en este sector. Sí, no, la verdad. Y en Canarias. Total. Teatro Cuyás, el Guiniguada, el Pere Galdós, hasta el Pere Galdós he tenido la suerte de maquillar a Mari Sánchez, que en su última gira, eso es un regalo, el otro día las redes sociales me lo recordaban. Quizás quieras recordar esto, digo, es que no lo quiero recordar hoy, lo quiero recordar toda la vida, porque maquillar a Mari Sánchez en su última gira, pues, ¿quién no quiso? Uh-huh. Pues sí, el maquillaje corporal. Hace 4 años volví a ganar el... Soy como los enanos de La Palma. Cada 4 años. No, perdón, la bajada de los reyes. Los enanos son cada 5 años. Sí. Es un orgullo estar trabajando con las mejores compañías, con Una Hora Menos, con Clapso. Estoy súper feliz de ser quien soy. Ahora mismo tienes algo que ver también con Los Malditos. Sí, qué orgullo formar parte de ese elenco, que son unos monstruos, como dice Rosario. Son una pasada, son una familia increíble, no paran Costa Rica, Cuba, Venezuela, y ahora estamos nominados a 6 premios Max. Entonces, tengo que rectificar en cierto modo esa presentación inicial que hacía. Solo decía maquillador y diseñador. Bueno. Tengo que hablar de muchísimas cosas más. cuando la gente me va a entrevistar y demás, me dice, ¿qué eres? Digo, es que no te puedo decir qué soy. O sea, soy artista o soy persona, porque... Si no tengo trabajo hoy de esto, pues mañana puedo estar arrancando tomates, que a mí no me va a importar realizar ningún tipo de trabajo. No uh-huh. me va a importar nada. Yo no sé también, Nauset, si tú, además de todo esto que haces, te importa de todos esos conocimientos adquiridos, compartirlos, impartirlos. Ah, sí, me encanta. Cuando doy clases, en este caso, hay a muchos alumnos que les digo... Si ustedes se van a presentar a un concurso, da igual que no ganen. O sea, da igual que no ganen un primer premio, un segundo premio, un tercer premio. Van a ganar muchísimas cosas que se va a valorar muchísimo más, que es la conciencia, el saber, el ver por qué tú estás haciendo esto y tu compañero está haciendo lo otro. Esa forma de utilizar las esponjas, de utilizar los pinceles, de utilizar esas vivencias, a veces valen más que un premio. Yo creo que eso es mi mayor premio. Es verdad que hay veces que vas y no consigues ningún premio que te lo dé un jurado, pero el público que te ve a veces vale más que un jurado. Tus inclusiones no solo han sido, o no solo, se encasillan, por decirlo de alguna manera, una época determinada del año, y es en carnaval, sino que también pues has formado parte de desfiles, de pasarelas y de otro tipo de creaciones. Es verdad que Nauset Afonso se conoce tal por carnaval, pero he trabajado y sigo trabajando durante todo el año. Ahora estoy con la creación del vestuario para Pachá Gran Canaria, que es una discoteca del sur de la isla, donde se realizan vestuarios día sí, día también para la jornada de verano. Seguidamente, teatros, musicales, sin parar, pasarelas. En septiembre normalmente presentamos la colección y muy, muy contento con el trabajo. Es verdad que en el 2016 dije, en el 2017 voy a intentar no trabajar tanto, pero no puedo decir que no. Además de esos cursos para impartir conocimientos de los que hablabas anteriormente también, ¿otro tipo de asesoramiento realizas en Nauset? Pues estéticamente, espectáculos, sí, uh-huh. estéticamente, espectáculos. Ahora vamos a comenzar con la gala drag de Telde y estamos ahí en la regiduría, en vestuario, en la realización. O sea que muy contento con todos los proyectos que nos vienen, porque al fin y al cabo, mi madre me decía, nunca, nunca cierres puertas. Y yo creo que eso es lo más importante. Uh-huh. Por supuesto que no hay que cerrar puerta. Nauset, ha sido un placer tenerte aquí. Ya lo decía anteriormente, normalmente se conoce tu obra, lo que haces a través de esas creaciones, como decía, pero hoy hemos podido realizar un repaso a tu vida también, a tu formación y también, ¿por qué no?, a todo un conjunto de esa obra.
Te deseamos que esa obra siga creciendo porque sabemos que tienes muchísimo ánimo y muchísimas ganas de seguir creciendo profesionalmente. Pues te transmitimos ese ánimo, pero sobre todo te transmitimos más fuerza, si te caben en ese cuerpo. Sí me caben. En la semana esta de cuando presentamos la gala, o sea, la gala de la reina, recibía millones y millones de felicitaciones. Y eso es lo que te decía, eso es el mayor de los premios, que la gente sepa que tú estás ahí y que a veces te sube la bilirrubina. Uh-huh. Ese es el mejor reconocimiento que uno puede obtener. Lo dicho, Nauset, ha sido un placer robarte este pizquito de tiempo que sabemos que prácticamente no dispone. Corriendo al taller para seguir cosiendo. Un placer enorme y siempre que ustedes quieran estaré aquí. Pues muchísimas gracias, Nauset. Nosotros seguimos adelante y ahora pues vamos a saludar pues a la persona que se ha convertido ya en el abogado de este programa, de este magazine Directo Contigo, y en esta ocasión pues va a hablar de las pensiones no contributivas. Él es Emilio Ruano, a quien saludamos una vez más. Emilio, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, doña Tur. Es un placer tenerte aquí en este programa, y como ya he adelantado, en esta ocasión que nos volvemos a encontrar, el tema escogido son las pensiones no contributivas, esas prestaciones económicas de las que nos vas a hablar. Me imagino que hablarás pues de las clases, qué significan, de qué manera solicitarlas, quiénes pueden solicitarlas. Adelante, Emilio. Muchas gracias, doña Tulia. Efectivamente, vamos a hablar de las pensiones no contributivas y vamos a empezar primero, Tulia, hablar de las características generales de la misma. ¿Cuál es la finalidad de la pensión no contributiva? Que es la de asegurar que todos los ciudadanos que en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad tengan una prestación económica, asistencia médica, farmacéutica, gratuita y servicios sociales complementarios. Esta es la finalidad de las pensiones no contributivas. El motivo por el cual se da la pensión no contributiva es no haber cotizado nada o no haber cotizado lo suficiente. Una vez ya marcado cuál es la finalidad y cuál es el motivo por el cual se concede la pensión no contributiva, Obdulia, conviene determinar con qué es incompatible esa pensión contributiva, con qué ayuda es incompatible la pensión no contributiva. Pues la pensión de jubilación o de invalidez no contributiva son incompatibles entre sí, es decir, una vez que estás cobrando la pensión no contributiva de invalidez y procedes a lo que es la etapa de jubilación, no se puede cobrar una pensión no contributiva de invalidez y otra por jubilación. Son incompatibles, una u otra. Además, son incompatibles con las pensiones asistenciales, denominadas también PAS. También son incompatibles con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona que están recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social. Pero claro, no con todas las pensiones son incompatibles la pensión no contributiva. Es compatible, se puede cobrar. Por eso cuando decimos que es compatible es que se pueden cobrar las dos a la vez, pues es compatible con un salario. Es decir, la pensión no contributiva es compatible con un salario. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite de 11.554,73 euros, porque si no, Obdulia, todos trabajaríamos y a su vez tendríamos una pensión no contributiva, ¿vale? Es decir, cuando decimos 11.554,73 euros, lo hacemos en el cómputo anual, estamos hablando de 962,89 euros mensuales. Si se supera ese límite sumando lo que se cobra de la pensión no contributiva y sumándolo con lo que se cobra en el salario, pues aminorará lo que es la pensión no contributiva. Pero si lo compatibilizamos con un trabajo, ese va a ser nuestro tope. ¿Quiénes pueden solicitar la pensión no contributiva? Es decir, ¿qué requisitos se requieren? Primero de todo, ser ciudadano español o nacional de otros países con residencia legal en España. Es importante que resida en España. Otra de lo que se analiza, otra de las características que se analiza, es que no tenga ingresos suficientes. Hablamos que la pensión no contributiva es para aquellas personas que no han cotizado y que no tienen ingresos suficientes. Es decir, sus rentas deben ser inferiores en el cómputo del año a 5.164,60 euros. Estamos hablando de unos 430,38 euros mensuales. Eso de requisito se ha de cumplir. Además, esta renta anteriormente citada va a variar dependiendo de que si convive o no convive con familiares. Entonces habrá unas escalas que si tiene, por ejemplo, dos familiares, convive con dos familiares, ya no hablaremos de 5.164,60, sino de 8.779,82. Y así sucesivamente. También variará dependiendo de si esos familiares son cónyuges, padres e hijos.
se establecen distintas, distintas cotas a ese respecto. Como dijimos al principio, la pensión no contributiva existe en dos tipos. Hay una pensión no contributiva de jubilación y hay una pensión no contributiva de invalidez, que nosotros mencionamos al inicio de esta exposición, efectivamente, que no eran compatibles. Con lo cual, ¿qué características tienen aquellos que quieren solicitar la pensión no contributiva de jubilación? Que su edad tiene que ser 65 o más años. Y con respecto a la residencia en el territorio español, debe acreditar que lleva más de 10 años residiendo en lo que es en el territorio español, y entre los 16 años de edad y en el momento de devengo de la pensión, siendo al menos 2, es decir, más de 10 años, y antes de solicitar la pensión contributiva de jubilación, al menos 2 años consecutivos residiendo en el territorio español. En ese caso, puede hacer la solicitud, y siempre y cuando no supere los límites anteriormente citados en cuanto a la renta anual. Y la pensión no contributiva de invalidez, aquellos que tengan entre 18 y menos de 65 años, los requisitos de residencia ya no son 10, son 5, pero sigue manteniéndose que, al menos antes de la solicitud, tiene que estar 2 años residiendo de forma continuada en nuestro país. ¿Qué cuantía, una vez que yo he cumplido los requisitos, presento la solicitud, me la aprueba, qué cuantía es la que me van a pagar? ¿Cuáles son las cuantías? Pues mira, la cuantía van a ser también dependiendo si convives o no convives con otros familiares. Y la cuantía, la máxima, va a ser de 368,90 euros mensuales. Estamos hablando de unos 5.164,60. Y la mínima, estamos hablando de 93,23. Estamos hablando de 1.291,15 en el año. Vale, aquellos pensionistas cuyo grado de discapacidad, estamos hablando en el supuesto de la pensión no contributiva por invalidez, sea superior al 75% y acrediten la necesidad de otra persona para realizar los actos esenciales de su vida, necesiten otras personas, pues tendrá un incremento o un complemento del 50%, ¿vale? Con lo cual ahí, en lugar de hablar de 368,90 euros mensuales, vamos a hablar de 553,35, lo que hay que acreditarlo. Y lo mismo que dijimos en cuanto a los requisitos, también la cuantía va a diferenciarse en cuanto a si en la misma familia hay 2 o 3 beneficiarios de esta pensión no contributiva, yéndonos a 313,57 si son 2, a 295,15 si son 3, etcétera, etcétera. Muy importante, Odulia, y ya para finalizar, y esto sí quiero hacer un inciso a este respecto, aquellos que sean beneficiarios y que a día de hoy estén recibiendo la pensión no contributiva, esto es muy importante porque se están dando muchos casos en los cuales la tesorería está reclamando, incluso con 4 años, la pensión cobrada de forma indebida, es comunicar las variaciones en su convivencia, en su estado civil, en su residencia, en los recursos económicos propios y o familiares, aceptaciones de herencia, premios de lotería y cualquier otra circunstancia que afecta pueda afectar a la conservación del derecho o cuantía de la pensión. El mero hecho de no comunicarlo conlleva que sea no solo la suspensión de la pensión, sino la reclamación por parte de la tesorería de aquellas pensiones que entienda que son indebidas, y se va a ver un procedimiento judicial que habría que tiene un mal fin al respecto o con respecto a, en este caso, al interesado. No solo hay que comunicarlo en el momento que se produce la variación, sino que por ley todos los años el pensionista debe comunicar anualmente, independientemente de que no ha habido ninguna variación, debe comunicar la declaración de sus rentas e ingresos, la de él y la de la unidad familiar, ¿vale? De todos los miembros que convivan y residan con él en el domicilio y que tengan algún tipo de ingreso. Con lo cual hay que comunicarlo cuando se produzca, pero también hay que comunicarlo anualmente, aunque no haya cambiado nada. Este hecho da lugar a que pierda la pensión no contributiva. Y no solo eso, que le puedan reclamar hasta 4 años para atrás. Esto es muy importante. Y el organismo en Canarias que se encarga de la gestión es la Dirección General de Políticas Sociales o Inmigración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es a ese organismo donde tenemos que comunicar las variaciones en el momento en que se produzca y anualmente la declaración. A rasgos generales, Odulia, esto es todo lo que conlleva a las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez. ¿Dónde se encuentra situado ese organismo, Emilio? En usos múltiples, uh-huh. ¿Vale? Del Gobierno de Canarias. Vale. En usos múltiples 2, concretamente. Uh-huh. Para tenerlo como referencia. Es muy importante. Pero lo último que dijo Julia, hago el inciso, porque me están llegando muchas casuísticas al despacho, donde no solo vienen ya que le quitaron la pensión no contributiva, sino que le están reclamando esa especie de penalización. Claro, lo que entiende la tesorería que es indebido. Estamos hablando de cantidades que pueden ascender a 10 y 14 mil euros. Entonces el pez que se muerde la cola. Me dejas de pagar la pensión y ahora me reclamas 14. ¿Cómo lo pago? Entonces, si no quiere verse en esa situación, cualquier variación, comuníquela. Y anualmente haga la declaración. Informar. Uh-huh. Emilio, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a ti. Saludo. Y a todos los miembros de este canal. Buen día. Buen día.
Nos vamos ahora a escuchar unos consejos, pero enseguida volvemos. Directo contigo. Directo contigo. Carnaval de Carrizal 2017. Los días 15 y 16 de marzo en la Plaza de la Jurada a partir de las 9 de la noche, 12º Concurso Insular de Murgas del Carnaval de Carrizal. El día 15, apertura del concurso por la murga Los Legañosos. Una hora antes del inicio, ambos días, animación a cargo de la batucada La Santa Star. 12º Concurso Insular de Murgas en el Carnaval de Carrizal 2017. Un carnaval para vivirlo. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. El viernes 24 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, Aarón Gómez y Quique Pérez presentan su espectáculo Contando Pierde. El viernes 24 de marzo, Aarón Gómez y Quique Pérez en el Centro Cívico de Carrizal a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Carnaval de Carrizal 2017. El viernes 17 de marzo a partir de las 7 de la tarde por la avenida Carlos V, pasacalles con la batucada La Santa Star y las comparsas Baracoa y Lianceiros. Posteriormente a las 9 de la noche en la Plaza de la Jurada, gala espectáculos Lady Men Show. Seguidamente actuación de las comparsas Baracoa y Lianceiros y desfile de la actuación de los drags Ícaro, French y Morgana, Siben, Acruz, Orión, Mulsiver, Quirón y Nadine. Ven a vivir el Carnaval de Carrizal en la noche del viernes 17 de marzo con la gala espectáculo Lady Men, drag comparsas en la Plaza de la Jurada. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Viernes 31 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, El Supositorio presenta su espectáculo Welcome to Canarias. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. El Supositorio, el viernes 31 de marzo, en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Gran cabalgata Entierro de la Sardina para el sábado día 18 de marzo en Carrizal. La concentración será a partir de las 5:30 de la tarde en la Plaza de la Jurada y en la Avenida Gran Canaria. Los participantes deberán respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad. Sobre las 10:30 de la noche, condicionado el inicio del mismo por el tránsito del aeropuerto y la orden de la torre de control, quema de la sardina con fuegos artificiales. La ejecución del espectáculo pirotécnico a cargo de la empresa Piromart. Gran cabalgata y quema de la sardina, el día 18 de marzo. Actos del Carnaval de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Vole Rock and Roll con su espectáculo La Fiesta de la Pasión a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Entradas a la venta en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Bricomart Las Palmas, ya abierto. El almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales y los particulares. Festival de Teatro Cómico en Ingenio, del 24 de marzo al 28 de abril. Entradas ya a la venta a través de www.entrees.es o en la taquilla del Centro Cívico de Carrizal desde el 22 de marzo. Ven a vivir el Teatro Cómico en Ingenio, del 24 de marzo al 28 de abril. Es miércoles, la isla, las islas siguen en carnaval y saludamos a Oliver Caballero. Oliver.
Saludos, hablamos, Julia. ¿De carnaval? Seguimos con el carnaval, estamos ya en el Ecuador del mes de marzo y toda la isla, como bien dices, todo el archipiélago canario, pues continúa con la carnestolenda, porque ya, como ves en mi mano, tengo aquí el programa del Carnaval de Carrizal 2017. Alegría, color y fuego son tres palabras que definen un poquito toda la historia del Carnaval de Carrizal, un carnaval que ya sabes que, bueno, pues atraviesa su semana grande. Empezaba el pasado viernes 10 de marzo y hasta este próximo domingo, pues vamos a vivirlo pues por todo lo alto, porque ya decíamos que estamos en unos días en el que se acerca además el fin de semana con el acto más multitudinario. Si te parece, vamos a hacer un repaso de todo lo que se ha venido desarrollando Turia hasta el momento. El pasado viernes 10 de marzo, en el escenario del Centro Cívico de Carrizal, arrancó este Carnaval 2017 con el acto del pregón, que este año, ahí lo estamos viendo, pues ha corrido a cargo de la murga Los Legañosos, que hizo un breve pero intenso repaso también a toda la trayectoria de esta murga y de las murgas de nuestro municipio, que sin lugar a dudas ha formado parte también incluso del Carnaval de Carrizal, pues por más de 30 años. Eso tenía lugar como comienzo el pasado viernes en ese escenario del Centro Cívico de Carrizal. Posteriormente, tras el acto del pregón, un pregón que duró aproximadamente unos 20 minutos, pues se desarrolló la pasarela Fashion World del Carnaval 2017, con la participación de 8 diseñadores que presentaron, Odulia, pues en este caso 6 colecciones, unas colecciones muy diversas, ahí lo estamos viendo, y que precisamente respondieron también un poco a la expectación del público que se quiso congregar en esa noche del viernes ahí en el Centro Cívico de Carrizal. A mí me gustó mucho, yo me lo pasé bien en el acto que sirvió de pitostarso inicial de este Carnaval 2017. Eso el viernes, vemos ahí una serie de modelos luciendo pues precisamente esos diseños con distintas colecciones. Luego ya el domingo se procedía a lo que era el Carnaval de Mascotas, ya eso fue en torno a la Plaza de la Jurada, poco después de las 4 de la tarde, mucha participación también, y este año además se ha contado, como sucedía en Ingenio, con la participación de la Asociación Animalista de la Villa de Ingenio, que han querido también un poquito hacer visible ese tema de la adopción animal, ¿no? Por eso se acercaron también hasta el pasado domingo, hasta la Plaza de la Jurada, participando en el Carnaval de Mascotas. El domingo, porque ya ayer martes por la noche, poquito después de las 8 de la noche, nos fuimos hasta la playa del Burrero. Allí se procedía al rescate de la sardina. Ahí están viendo precisamente miembros del patronato del Carnaval de Carrizal y un grupito de personas que quisieron ver el momento del rescate de la sardina, que tendrá que ser incinerada ya este próximo fin de semana, el próximo sábado, en la playa del Burrero. Un poquito de frío hacía, pero bueno, ahí estamos viendo cómo ellos se arriesgaron un año más a proceder al rescate de esa sardina, que además luego recorrió las calles de Carrizal con una carroza alegórica y sobre todo, pues en este caso también perteneciente a un colectivo de aquí del municipio, la Asociación Los Carrizaleros, que estuvieron poniendo música y acompañando a animando a y ambientando también. Animando, claro, y ambientando si cabe la fiesta, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Vemos ahí esa sardina ya sacada del mar y luego pues transportada a ese pequeño vehículo también que pone a disposición un año más el patronato del Carnaval Carrizalero. Eso fue anoche. Y hoy miércoles 15 de marzo y mañana jueves respectivamente, nos volvemos a encontrar en la Plaza de la Coronación, en la Jurada, porque arranca, Odulia, el duodécimo concurso insular de murgas. Esta noche participan las 6 primeras murgas y ya mañana jueves, segunda fase y final, las otras 6. Es decir, que la murga Los Legañosos, como viene siendo habitual, van a ser los encargados de comenzar lo que es el concurso, haciendo una obertura, porque ellos no concursan, pero participarán actuando antes de que empiece la primera murga, que va a ser Los Chancletas esta noche, los primeros que concursan. Y luego, pues, bueno, incluso lo tengo por aquí el orden, si quieres te lo aprovecho y te lo comento, porque son 6 de la noche de hoy. Chancletas abren el concurso, seguido después las Crazy Trotas, Murga Despistadas, también Tramposas, Los Melindrosos y las Golinionas. Esta noche, primera fase. Mañana jueves, segunda fase, actuarán por este orden Los Trapasones, Las Traviesas, Los Chachotú, Lady Chancletas, Los Chismosos y la Murga Declarada. Será después ya, una vez que actúen las 12 murgas, cuando delibere el jurado. Y mientras delibera el jurado, la charanga, los colegas de Jimmy van a poner también un poquito de humor y de espectáculo peculiar en el escenario de la Plaza de la Jurada, mientras actúe lo que es el jurado, mientras delibere el jurado y se dé a conocer las murgas ganadoras. Así que nada, esta noche y mañana jueves, a partir de las 9 en punto de la noche, concurso insular de murgas ya en la duodécima edición. Pasamos al viernes, porque el próximo viernes tenemos otra cita también desde el escenario de la Plaza de la Coronación, y ahí estamos hablando ya de una noche con transformismo también, con espectáculos drags y de comparsas.
Decir que tanto hoy, mañana jueves y el viernes, respectivamente, Otulia, va a haber una batucada a la Santa Star que va a estar un poquito ambientando los aledaños y las calles en torno a lo que es la Plaza de la Coronación. Y luego ya se desarrollan los actos que ya hemos mencionado. Nos habíamos quedado en el viernes, que tenemos esa noche de espectáculo drag y de comparsas. Te puedo decir un poco así por encima que van a estar los drags clasificados también en el concurso de drag este año de Las Palmas, drag Ícaro, drag Acruz, entre otros tantos que han estado no solo en Las Palmas, sino que han actuado ya en el Carnaval Internacional de Maspalomas la pasada semana. Y ya nos acercamos poquito a poco ya al día principal de los actos del Carnaval de Carrizal, que será este sábado 18 de marzo, el acto más multitudinario. Ya saben que es el acto que mayor gente convoca, con una cabalgata que, bueno, se espera que las expectativas sean, pues, como ha sido en los últimos años, ¿no? Con un poder de convocatoria exquisito, amplio, y sobre todo, pues ya decíamos que se trata de incluso de una de las cabalgatas más importantes ya, yo diría, no solo de Gran Canaria, sino de Canarias, porque ya decíamos que viene mucha gente de muchos rincones. Además, este año, y ahí lo estamos viendo en la pequeña pantalla, ese anagrama, ¿no?, que un poco representa esa declaración de fiesta de interés turístico de ámbito local, el Carnaval de Carrizal. La cabalgata este sábado 18 de marzo, ya saben que nos vamos todos hasta la playa del Burero, porque allí será incinerada una vez más la difunta sardina, en la propia playa del Burero. Y si y el con cuerpo ese aguanta, espectáculo único también de fuegos aéreos y también acuáticos. Sí, que le da la singularidad también que tiene el Carnaval de Carrizal como cada año, y decía que si el cuerpo aguanta, Otulia, y si no queremos quedarnos ahí en la playa del Burero, nos vamos de nuevo a la Plaza de la Jurada, porque luego está el mogollón carnavalero este año con las orquestas Esther Music y el grupo Acuarela. Nos queda un acto, el del domingo, el día 19 de marzo, que serán los más pequeños los protagonistas, porque tendremos el Carnaval Infantil a partir de las 4 de la tarde. Así que nada, si lo aprovechan bien, nos quedan, y además de forma muy intensa, nos quedan muchos días de carnaval para vivirlo con mucha intensidad en la zona de Carrizal, y por supuesto todavía quedan algún carnaval que otro a lo largo y ancho de este mes de marzo en otros rincones de la isla de Gran Canaria. Aún queda mucha fiesta por delante, por vivir y por disfrutar. Oliver, muchísimas gracias por darnos los detalles de este carnaval de Carrizal. Te veo el sábado, ¿no, Dulia, en la cabalgata? Si me conoces, sí. Intentaré. Bueno, a ver si me conoces tú a mí también. No voy a desvelar nada, por si acaso. El sábado nos encontraremos. Por si las moscas, no te diré aquello de me conoces, mascarita. Por si las moscas, por si acaso. Oliver, lo dicho, muchísimas gracias por ofrecernos los detalles de todas esas actividades que aún están por celebrar, por desarrollarse dentro de ese carnaval, un amplio programa de actividades organizado por ese patronato del Carnaval de Carrizal, que destacamos una vez más, un equipo de personas que de manera altruista y de manera totalmente desinteresada cada año pues organizan esta fiesta para el disfrute en general. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Otulia, y nos vemos en el carnaval estos días. Y ahora vamos a conocer esa guía de equipamientos medioambientales y de ocio que era presentada precisamente esta misma mañana en el municipio de Santa Lucía. Eran nuestros propios compañeros en la zona de vecindario los que se trasladaban a esa rueda de prensa de presentación. Adelante, compañeros. Saludos, compañeras, saludos, Obdulia Artiles, contigo estamos en directo en este miércoles 15 de marzo, Día Mundial del Consumo. Se hablará de ello también en este día, pero nosotros en Santa Lucía acabamos de terminar una rueda de prensa aquí en el Museo de la Zafra, porque fue la presentación de este pequeño librito que dice Equipamientos Ambientales e Instalaciones al Aire Libre. Es una amplia guía en Santa Lucía de todos esos recursos que disponemos y donde se pueden informar y acercar, como pueden ser centros educativos o espacios de tiempo libre. Conmigo está Francisco Javier Quevedo, que es coordinador de esta idea. ¿Cómo surgió? Bueno, pues esta idea surgió de un proyecto que le presentamos a través de MACAE, de la Asociación MACAE al Ayuntamiento, un estudio en el que realizábamos un estudio de todos los equipamientos del municipio. A partir de ahí, pues se realizó un diagnóstico de las potencialidades y aprovechamos la información que se recabó para elaborar este recurso divulgativo, en el que hubiera información de todos los equipamientos ambientales, instalaciones de tiempo libre del municipio. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se ha escogido esos lugares? Partiendo de la definición de equipamiento ambiental e instalaciones de tiempo libre, pues se han
integrado dentro de esta guía, pues todo lo que son los centros de interpretación, museos temáticos, albergues, aulas de naturaleza, granjas, escuelas. Y en esta guía pues encontraremos pues diferente información de cómo acceder a ello, de las infraestructuras, de los recursos de los que dispone, de las instalaciones que tiene, un poco de información general que le permita tanto a agentes sociales y a agentes técnicos pues sacar provecho de los equipamientos del municipio. Pues con esa idea, Francisco Javier, esperamos encontrar en esta guía todo lo necesario pues para disponer y poder utilizar esos equipamientos. Gracias, Francisco Javier Quevedo, y conmigo está también el concejal Raúl de Pablo, que en esta rueda de prensa pues es necesario dar a conocer al municipio este recurso. Sí, precisamente es un recurso para que se conozca. Lo que se conoce se respeta y se aprovecha mejor. Y esos son dos objetivos fundamentales del Ayuntamiento de Santa Lucía, genéricos, en especial con esta guía. Damos a conocer nuestros recursos desde el plano más educativo, también de aprovechamiento del tiempo libre, de disfrute en familia. Y con ello pretendemos pues que se fomente el uso, por supuesto, de estos espacios, pero también su respeto. Creemos que es básico. ¿Dónde podemos encontrar este librito? Pues a través de internet es muy fácil, en la página web santalucíagc.com podrán descargarlo o verlo online, pero también hay puntos físicos como nuestra oficina de turismo del Ayuntamiento de Santa Lucía, como el Ateneo Municipal, las casas consistoriales arriba en Santa Lucía o este mismo Museo de la Zafra, donde podrán adquirir uno de estos ejemplares de la guía de equipamientos y llevárselo a casa para su disfrute. Muy bien, gracias, concejal. Como has visto, Obdulia, esta ha sido la noticia del día aquí en nuestro municipio de Santa Lucía, la presentación de esta guía informativa sobre esos recursos y espacios de tiempo libre y de interés para no solo nuestros ciudadanos, sino también para los que nos visitan. ¿Qué te parece? Una interesante iniciativa, un interesante manual que todos podríamos hacernos con ella. Muchísimas gracias, Sole. Saludamos ya a Pascual Forleo, monitor de Pilates, y es una de las primeras colaboraciones de SalvaFit, centro de entrenamiento situado en la Villa de Ingenio. Pascual. Me llamo Pascuale, pero normalmente aquí todo el mundo me llama Pascual. En cualquier caso, bienvenido, gracias, Pascual. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en este programa. Como digo, monitor de Pilates, y precisamente vamos a acercarnos hoy un poquito más a esta disciplina. ¿Qué es el Pilates, así de manera un poquito rápida, para entenderlo mejor? Vale. El Pilates es un método, ¿vale? Es un método muy intenso, muy efectivo, que normalmente trabaja lo que es la mente, el cuerpo, todo un conjunto. Normalmente lo que vamos a trabajar con el método Pilates es un trabajo de la musculatura, la parte superior y la parte inferior, a través de un tipo de rutina de ejercicio que tiene un nivel de impacto muy bajo. A diferencia de todo lo que son trabajo más como un crossfit, entrenamiento funcional, un trabajo en un gimnasio normal cuando uno va a trabajar en un gimnasio, lo que es distinto es que el impacto del trabajo es mucho, mucho más bajo. Entonces el riesgo de lesiones que la persona puede tener es muy, muy inferior respecto a la media, ¿vale? Normalmente que uno puede tener. El Pilates clásico tiene un repertorio obviamente de 34 ejercicios, y este tipo de ejercicios se van desarrollando, ¿vale?, en distintas formas, aplicando más metodología. Y el repertorio nuevo, que ahora es lo más que se está desarrollando a partir de más o menos del 2000, es un repertorio donde tenemos muchísimo más ejercicios, que son casi 600 ejercicios, con distintos aparatos. Trabajamos con aparatos que son maquinarios, que es lo más común, que normalmente llamamos el reforme, y ejercicio de matwork, clásico Pilates que se llama de suelo, donde vamos a trabajar con una colchoneta y con distintos complementos. ¿Vale? Ha ido evolucionando eso, sí, que sí, te iba a preguntar, sí. Del clásico Pilates que la mayoría de la gente conoce, que el clásico Pilates de suelo, donde se trabaja más con una colchoneta y distintos con pelota pequeña, con un aro, con una pica, ¿vale?, un palo. Y hay lo que es el Pilates que actualmente más se está utilizando, que es el verdadero Pilates que fundó Joseph Pilates, el Pilates con máquina. Y normalmente Pilates, que el fundador Joseph Pilates era alemán, ¿no? Él prácticamente desde niño era enfermo, tenía distintas patologías, asma y distintos tipos de problemas. Y empezó a hacer distintas actividades, pero veía que con esta actividad iba mejorando. Desde más o menos los 30 años, más o menos esta edad, él empezó
hacer algún tipo de actividad durante un centro de entrenamiento con algunos pacientes. ¿Vale? Empezó a trabajar con esta gente, empezó con esta gente a construir algún aparato, empezó a trabajar también con un hospital, siempre con pacientes. Veía que con este aparato que las personas iban mejorando. Entonces desarrolló esta técnica y se fue en América con su mujer, que siempre la mujer es ahí que, para ayudarlo en el trabajo de la construcción del maquinario. Y en esta construcción del maquinario formaron lo que es el construyeron el reformer. Y desde ahí empezó a desarrollar este método, esta técnica. Ahora mismo es considerada un método, no es considerada una simple gimnasia, porque lo que hace es corregir la postura primera de la cosa de la persona, lo que hace también es mejorar lo que es la condición física de la persona, ¿vale? Y la mayoría de las personas que vienen a hacer pilates con máquina o que sube a suelo son la mayoría de la gente personas que aconsejadas de un traumatólogo, de un médico, de un fisioterapeuta. Entonces son personas que vengan con lesiones o también sin lesiones, pero lo que quieren que se mejore, ¿vale? Entiendo, por tanto, atendiendo a lo que acabas de explicar y al bajo impacto, que prácticamente todo el mundo puede practicarlo. Correcto, todo el mundo puede practicarlo, ¿vale? Hay solo algunas contraindicaciones un poco particular para la mujer embarazada. Desde los primeros 3 meses es aconsejable siempre que no haga mucho esfuerzo. Y después de los 3 meses puede practicar lo que pilates, con una máquina también, con suelos distintos. Lo importante es que trabaja siempre con un nivel más bajo, ¿vale? De lo que normalmente la persona común lo hace. También personas que tienen fractura, por ejemplo, de reciente, mínimo tienen que esperar al menos 6 meses, ¿vale? Después de hacer un ejercicio. O otra persona que ha tenido un intervento quirúrgico hace poco. Siempre mejor. Estas son pequeñas contraindicaciones, pero para los demás, todo el mundo puede practicarlo. Desde el niño hasta la persona mayor, hasta los 90 años, hay gente que practica pilates y se ve que cuando practica pilates está muy bien. Hablabas antes de las correcciones, por ejemplo, ¿otro tipo de beneficios, pascuales que aporta el pilates? La mayoría de la persona cuando hace clase de pilates, la primera cosa que ve es la corrección de la postura, se nota más recta. Durante la clase siempre la gente al final de la clase dice, me siento mejor, me siento más largo, ¿vale? Los beneficios son elongaciones de la columna, la elongación axial, ¿qué significa? Donde vamos a disminuir todo lo que es el impacto en la vértebra, ¿vale? En cada vértebra. Sobre todo lo que damos beneficio en la zona lumbar, donde es más cargo del peso, de la gravedad que empuja la zona lumbar, entonces esto te ayuda a aliviar dolencia en la lumbar. Lo que también damos beneficio a todo lo que son hipercifosis, hiperlordosis y escoliosis, le vamos a bloquear o a mejorar, ¿vale? No se van a recuperar del todo lo que es la escoliosis, ¿vale? Pero seguramente la gente con tema de escoliosis va viéndose mejorar. También el tema de ganamos resistencia, ganamos fuerza, ganamos flexibilidad. La musculatura trabaja en una fase excéntrica donde el músculo se va alargando. Entonces llegamos al máximo estiramiento del músculo y llegamos también al máximo acortamiento. Y por esto la musculatura sigue ganando a poco siempre más flexibilidad. Y tras las otras también ganancias que da el pilates es que va adquiriendo lo que es la respiración, ¿vale? Vamos ganando mayor capacidad pulmonar, ¿eh? Entonces mejoramos lo que es el respiro, mejoramos lo que es la capacidad de llenar nuestro pulmón, la capacidad de exhalar también, que es muy, muy importante. Por último, Pascual, ¿existen contraindicaciones? Sí, como ya les estamos comentando, sí. Este tema de quirugía, ¿vale? Embarazada. Y una contraindicación es que yo siempre, cuando suelo venir los clientes a nuestro centro Salafit, normalmente lo que yo hago es preguntarles si tienes patología cardiovascular, ¿vale? Es muy importante. Y también se ha tenido, magari, problema de periósteo, ¿vale? En la cartílago y todo. Y vamos siempre esto es una contraindicación, porque a la hora de saber si tiene este tipo de contraindicaciones, seguramente a la hora de hacer algún ejercicio con pilates, con máquina, hay cosas que puedes y no puedes hacer, ¿vale? Y solo eso. Pascual, ha sido un placer tenerte aquí. Encantado. Esto ha sido a modo de introducción, pero también tendremos la oportunidad de ver algunas demostraciones, claro, en vivo en este programa. Seguramente. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Gracias, en este programa. Vámonos ahora a unos instantes de publicidad y enseguida volvemos. Directo contigo. Directo contigo.
Carnaval de Carrizal 2017. Los días 15 y 16 de marzo en la Plaza de la Jurada a partir de las 9 de la noche, 12º Concurso Insular de Murgas del Carnaval de Carrizal. El día 15, apertura del concurso por la murga Los Legañosos. Una hora antes del inicio, ambos días, animación a cargo de la batucada La Santa Star. 12º Concurso Insular de Murgas en el Carnaval de Carrizal 2017. Un carnaval para vivirlo. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. El viernes 24 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, Aarón Gómez y Quique Pérez presentan su espectáculo Contando Pierde. El viernes 24 de marzo, Aarón Gómez y Quique Pérez en el Centro Cívico de Carrizal a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Carnaval de Carrizal 2017. El viernes 17 de marzo a partir de las 7 de la tarde por la avenida Carlos V, pasacalles con la batucada La Santa Star y las comparsas Baracoa y Lianceiros. Posteriormente a las 9 de la noche en la Plaza de la Jurada, gala espectáculos Lady Men Show. Seguidamente actuación de las comparsas Baracoa y Lianceiros y desfile de la actuación de los drags Ícaro, French y Morgana, Siben, Acruz, Orión, Mulsiver, Quirón y Nadine. Ven a vivir el Carnaval de Carrizal en la noche del viernes 17 de marzo con la gala espectáculo Lady Men, drag comparsas en la Plaza de la Jurada. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Viernes 31 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, El Supositorio presenta su espectáculo Welcome to Canarias. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. El Supositorio, el viernes 31 de marzo, en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Gran cabalgata Entierro de la Sardina para el sábado día 18 de marzo en Carrizal. La concentración será a partir de las 5:30 de la tarde en la Plaza de la Jurada y en la Avenida Gran Canaria. Los participantes deberán respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad. Sobre las 10:30 de la noche, condicionado el inicio del mismo por el tránsito del aeropuerto y la orden de la torre de control, quema de la sardina con fuegos artificiales. La ejecución del espectáculo pirotécnico a cargo de la empresa Piromart. Gran cabalgata y quema de la sardina, el día 18 de marzo. Actos del Carnaval de Carrizal. Y ahora nos situamos en la villa de Agüímez para hablar de la edición número 15 de las Jornadas Municipales de Familia y Comunidad que se desarrollarán en esta villa del sureste Gran Canario del 20 al 23 de este mes de marzo. De estas jornadas nos hablará la concejal de Servicios Sociales, Infancia, Familia, Drogodependencias y Menores del Ayuntamiento de Agüímez, Rita Esteves, a quien saludamos. Rita, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Como digo, una jornada que se desarrollarán del 20 al 23 y que cumplen pues su 15ª edición, nada más y nada menos. Sí, hace algunos años que las pusimos en marcha y aunque son ya las 15ª, seguimos con la misma ilusión y con las mismas ganas de satisfacer la demanda de información para que las personas podamos entre todas reflexionar y construir una ciudadanía acorde con los tiempos que nos van tocando vivir. Eso iba precisamente a comentar, con el propósito y con ese compromiso de ir caminando con esa sociedad cambiante con la que nos estamos encontrando, principalmente con esos modelos educativos, sociales y comunitarios con los que estamos conviviendo. ¿De qué manera se abordan las temáticas de estas jornadas en este año, Rita? Bueno, principalmente y en la misma línea de siempre, las dividimos en dos líneas, talleres y ponencias. Nosotros a lo largo del año vamos observando
cuáles son las necesidades que nos van planteando, lo que nosotros mismos apreciamos, y vamos, desde que acaban las jornadas, planificando ya las siguientes. Y entonces, pues bueno, hemos visto el tema del acoso, que no sería la primera vez que se abordan en la jornada de AWIMES. Las tecnologías tampoco, lo hemos hecho siempre en dos líneas, advirtiendo de los riesgos de un mal uso, pero también la necesidad de ir acorde a los tiempos, conociéndolas para poder manejarlas. Y de alguna manera, siempre es un tema que nos preocupa a todos, los padres y madres, los que somos padres y madres, nos agobiamos como queriendo hacerlo bien, a veces por desconocimiento, a veces por despreocupación y a veces por exceso. Y siempre procuramos abarcar, unas veces con más o menos humor, porque a veces necesitamos también, de alguna manera, sacarle puntilla a los agobios innecesarios que como padres y madres, con la intencionalidad de hacerlo bien, pillamos, y los rebotes que nos cogen. Darle la vuelta, ¿verdad? Sí. Rita, si te parece, hacemos un repasito a ese programa, porque se va a contar con invitados de excepción y de primer nivel con los que se podrá trabajar. Bueno, nosotros en horario de mañana, del 20 al 23, fijamos los talleres tecnológicos para la aplicación en los centros educativos. Dio un poquito de lata este taller porque vienen de la península, hay que traer todo ese material hasta AWIMES, y se lo hemos ofertado a los centros de educación secundaria de AWIMES. Van a venir todos, todos estarán disfrutando de este taller, y además los centros que no son de AWIMES Casco dispondrán también de un transporte gratuito. Todo eso es atractivo y además muy innovadores. Hombre, yo creo que a los chicos programar drones, trabajar con robótica, el trabajo también con la impresora 3D, el diseño, todo esto es muy atractivo. Estos están reservados para los chicos y chicas de la ESO o de bachiller, porque cada centro valoraba qué nivel llevaba. Pero es verdad que también en horario de tarde el profesorado del municipio de se ha matriculado y ya ha cubierto todo un taller para adultos de este mismo tema, ¿no? Sí, para formarse de ellos. Uh-huh. Luego hay tres talleres más destinados a lo mismo, en horario de tarde, para las personas que se quieran matricular. Es importante saber que debemos acudir a la página web del ayuntamiento y matricularnos. Que no nos interesan todas las ponencias porque, entre otras cosas, el trabajo nos lo impide, otras dedicaciones que tengamos, podemos acudir a la que deseamos o entendamos que más falta nos hace. Y podemos también matricularnos de forma independiente talleres que ponen. Se pueden escoger. Sí, uh-huh. Se puede escoger. Entonces ya advierto, porque si hay personas interesadas, que hay tres talleres más en horario de tarde que están para ofertar a las personas interesadas. Uh-huh. Luego es verdad que la jornada se inaugura el día 22 por el alcalde a las 4:30, pero en horario de mañana, ese día 22, va a haber otro taller simultáneo, que es el método Kiva. Y viene para AWIMES Blanca López, que es una de las dos formadoras que existen en el país para esta metodología. Métodos para evitar el acoso escolar, para prevenirlo, hay 20.000. Pero vamos a ir conociendo. Ya en anteriores ediciones estuvo Andrés Bellido, que hablaba de tutorías que ejercían los de un nivel sobre niveles inferiores, y en dos años todos eran tutores de todos. Ella viene para hablarnos del método Kiva, que parece que está siendo muy exitoso, y lo que viene a hablar un poquito, porque no es un método que se centre o en el acosado o en el acosador o en ambos, sino en el grupo. Trabaja el grupo para que el grupo construya una zona de bienestar en el centro educativo y se pueda, pues, disfrutar de un espacio sin sentirte acosado ni pasarlo tan mal, ¿no? Luego ya, después de la inauguración por la tarde, pues nos va a encantar, nos va a acompañar Gloria Poyatos, que es magistrada. Gloria Poyatos es la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas Españolas, y que es una sesión de la Asociación de Mujeres Juezas Internacional. Ella ha puesto en marcha, la asociación, un programa formativo que es piloto en Lanzarote, Educando en Igualdad, y nos va a venir a hablar de igualdad. Ella
no viene sola, viene acompañada de Carla Vallejo, que recalca también la necesidad de la visión feminista de la justicia. Decirlo así, si desconocemos cuál es la realidad, el caso es que hasta 1966 las mujeres no teníamos acceso a la carrera jurídica. Y una vez que se ha cedido y que son mayorías en las aulas y en el ejercicio de la profesión, resulta que en la promoción interna las mujeres con currículos potencialmente mejores que muchos señores no pueden progresar en ese ascenso laboral porque se eligen señores que en el ranking de méritos está por debajo de ellas incluso 1.200 puestos. Entonces, también es verdad que ellas hablan de que para acceder hay una complicación añadida, que son las que tienen que conciliar vida familiar y laboral, son las que se ocupan de personas dependientes en la familia y de niñas menores. De alguna manera, ellas piden que esto se recoja en los currículos de las personas que tienen que atender estas necesidades en el hogar, tanto señores como señoras, y que se coloque en un currículo para que también se valore para avanzar. Esto posibilita, según ellas, que haya otro tipo de sensibilidad a la hora de abordar los temas. Las dos, porque Carla Vallejo es socia, pertenece a la Asociación de Mujeres de Jueces para la Democracia. Ellas lo que pretenden es erradicar todo tipo de desigualdad, equiparar y defenderlas todas. Y de alguna manera que la ley de violencia de género se aplique en su totalidad, que ellas denuncian que no está siendo así. Luego ese día tenemos un pequeño descanso y ya vendría José María Avilés. Este señor es psicólogo, es profesor honorario en Perú y se dedica a la investigación y al asesoramiento sobre todo el tema del acoso escolar. Él lo que viene es a mostrar sus descubrimientos a través de la investigación y hacer propuestas para que cada centro a lo mejor diseñe un plan antiacoso escolar acorde a las necesidades de los centros, porque todos los centros no tienen las mismas necesidades. Pero es verdad que también trabaja con formadores, con profesores, porque a los profesores no se nos da formación en la facultad sobre este tema, y también trabaja con los jóvenes de todas las edades. Entonces, él podrá asesorarnos y de alguna manera atender todas las cuestiones que les podamos plantear. Y ya el siguiente día, también en horario de mañana, vamos a disponer de otro taller, calidad de vida familiar, destinado a las personas y a las familias que tengan alguna persona dependiente, y se divide también en dos vertientes, para técnicos y para familias. Y en horario de tarde, un poco empatando con lo que te decía al principio, Educar IPE o Educar Bien. Es una periodista, Eva Miles, que viene para hablarnos de cómo educamos a nuestros hijos. Nos habla de padres helicópteros, padres que barren en Canadá, quitamos la nieve, y somos hiperpadres cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, le vamos evitando las dificultades, y luego el día de mañana nos encontramos con adultos que no saben resolver sus problemas, que no son capaces de reaccionar ante las dificultades, y que le llenamos la agenda a los chicos y a las chicas para que no se aburran, y estamos todo el día con el coche de la mano, ahora inglés, ahora francés, ahora lo que sea, y los niños no tienen un tiempo de ocio para la creatividad, que es importante también. Un poco en esa línea. Y ya después de ella, Rafael Cofiño, que es jefe de servicios de evaluación de salud y programas en Asturias, y nos viene a hablar de todos esos determinantes que en una sociedad como la nuestra determinan nuestro estado de salud. No es lo mismo una persona con cierta estabilidad económica, con cierta formación, que una persona que hoy pierde su trabajo. Todo eso incide en la salud y repercute. Entonces, controlar todos esos factores para que desde lo social esa persona también, de alguna manera, no se vea perjudicada también en la salud. Y al final ya de la tarde, antes de la clausura también por nuestro alcalde, Belén Rojas, que nos va a hablar de tecnología como apoyo al aprendizaje y a la enseñanza, como apoyo, no como sustituto. Entonces,
con todos estos talleres y con todas estas ponencias, lo que hemos querido es dar respuesta y que ayudar a la escuela, a la comunidad educativa, que en pleno siglo XXI se la sigue tratando como si fuera el siglo XX, sin dotación, sin recursos, con sobrerratio, y un poco lo que queremos hacer es colaborar con toda la comunidad, la ciudadanía en general, pero con la escuela y la comunidad escolar en particular. Y muchas veces también como responsable de la educación, no de la formación, sino la educación también de los niños y niñas. Rita, ha sido un placer tenerla en este programa. Invitamos a las personas que estén interesadas en participar en estas jornadas a que se inscriban. Lo pueden hacer a través de la página web. Son gratuitas, además. Son gratuitas y cuentan, además, para todos esos estudiantes también, cuentan, además, con el respaldo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que a los estudiantes también les viene muy bien también por todo aquello de... Sí, ahí disponemos de un reconocimiento de créditos para aquellas... Estas personas es muy importante que sí que se matriculen para que acrediten luego la asistencia y se les reconozcan los créditos. Con esa certificación. Lo dicho, Rita, muchísimas gracias y que nuevamente estas jornadas sean un éxito. Muchísimas gracias y los esperamos en el auditorio. Ahí estará esta casa también. Y nosotros seguimos hablando de educación, pero educación fuera de las aulas también. En estos días, el Centro de Educación para Personas Adultas se dirigía hasta las casas consistoriales de la Villa de Ingenio para conocer el funcionamiento, para dar a conocer, pues precisamente, el ayuntamiento, cómo funciona por dentro. Y vamos nosotros a saber cómo se vivió esa jornada. En la mañana de este martes 7 de marzo se producía una visita de alumnos, profesores y directivos del Centro de Educación para Adultos de Ingenio al ayuntamiento. En las casas consistoriales fueron recibidos por el alcalde de la villa, Juan Díaz Sánchez, el concejal de Cultura, Rafael Caballero, la concejala de Hacienda, Ana Hernández, y guiados por la responsable de la Oficina Municipal de Turismo, Pino Medina. La intención es que los alumnos conozcan la institución principal que mueve todo el municipio, tanto administrativo como político. Y qué trámites se pueden realizar en el ayuntamiento y de qué forma pueden hacer los alumnos esos trámites dentro del ayuntamiento. Dónde están las instalaciones donde pueden hacer esos trámites y que no tengan dudas para pedir o reclamar ante el ayuntamiento. En esta ocasión, los alumnos tuvieron oportunidad de conocer la gestión de la entidad pública municipal. Más bien las cosas sobre los ciudadanos que más o menos querían sacar papeles, informarse sobre su vida cotidiana, monotonía, casa y tal. Y más bien sobre qué es lo que se defiende en los plenos, qué partes tenía, quién se mueve, quién se sienta, quién defiende y etcétera. Así como cada una de las áreas y la celebración de las sesiones plenarias, entre otros temas. Más que nada he aprendido en las decisiones tan difíciles que tiene que tomar la gente, ya no solo conocer a la persona por un medio mediático, sino también conocerla personalmente, que eso, quieras o no, da una seguridad, ¿me entiendes? Y una claridad a la hora de conocer a lo que fuera el alcalde, a lo que fuera el concejal y a toda la gente que trabaja dentro de este campo. Los pasos en los que se defiende las ideas, lo que la gente quiere para el pueblo y bueno, y qué es lo que ellos llevan a cabo en este sentido del pleno y demás. Las explicaciones del primer edil fueron de gran importancia para los jóvenes que en todo momento se mostraron preocupados por la participación de los propios habitantes en las cuestiones relacionadas con la entidad pública municipal, así como también conocer sus deberes y derechos. Entramos en la recta final de este programa, de este miércoles 15 de marzo. Antonio, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Obdulia. ¿Qué nos tienes que contar? Se cumplen 80 años, qué curioso.
80 años se cumplía en la jornada de ayer de los supuestos fusilamientos, asesinatos de entre 30 y 50 personas en Tenoya y arrojados a un pozo que se ha estado vaciando en función de ese comentario en la calle de que podrían estar precisamente los fallecidos, los asesinados en ese pozo. Pues qué casualidad, se cumple el 80 aniversario y aparecen los primeros restos óseos, de eso hablábamos, de personas que fueron asesinadas en el año 1937. Por fin se encuentran restos, restos que están en buen estado, que pueden de alguna manera también ayudar a la identificación a través de ADN y un relativo alivio para sus descendientes de poder localizar los restos de sus familiares que fueron llevados, bueno, en un capítulo absolutamente negro de nuestra historia, ¿no? Sacados de sus casas en una noche, un tiro y al pozo de Tenoya. Bueno, esto está en manos de patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. También hablamos que en el carnaval, bueno, pues que continúa el debate. Ahora pues salta, un día salta un tema diferente. Ayer hablábamos de un desnudo integral en el carnaval de San Bartolomé de Tirajana. Hablábamos también de la pasada semana de la drag ganadora en Las Palmas de Gran Canaria. La polémica está servida y ahora son los menores los que se suman al consumo de alcohol de forma masiva. Entre las incidencias pues se ha disparado la presencia de menores que han necesitado ayuda para sobrellevar una noche loca de alcohol. Pero lamentablemente esto no es nuevo. No, esto no es nuevo, lo que preocupa es que se ha disparado. Mientras han bajado las incidencias, ha aumentado las incidencias con los menores. Así que no sé si tiene mucho que ver con lo que comentaba la concejala de Servicios Sociales de Agüimes, pero algo hay que hacer con todos estos menores, ¿no? Tanto en lo que ella comentaba, la educación en comunidad y en familia. Claro, y el poder superar las adversidades, porque no todo es placer y abusar, en este caso, de alcohol. Bueno, más debate en ese sentido. Otra cuestión, que el Senado ha rechazado la investigación sobre el accidente de Hispanair. Decíamos que la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 ha conseguido mucho por la seguridad aérea, ha conseguido mucho en el seno de Europa ante tragedias de gran magnitud, pero el Senado le ha dado la espalda a esta moción de Coalición Canaria. Decíamos que vamos a intentar en los próximos días pues tanto hablar con la presidenta de la asociación como también la responsable de esta moción, María del Mar Julios, pero está con nosotros Reyco Padilla, que es portavoz del Partido Popular. ¿Por qué? Porque queremos acercar esa realidad general de una gran tragedia en nuestro país, también la queremos acercar a Ingenio, porque la asociación ha sido muy bien recibida, ha sido muy bien acogida en la Villa de Ingenio. Aquí en pleno se ha apoyado ese empeño de esta asociación y se ha trasladado al resto de municipios de la FECAN. Reyco Padilla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué se rechaza esta moción en el Senado? Sí, bueno, en este caso hay dos comisiones de investigación, bueno, una en este caso ya sobre la mesa, que es en el Ministerio de Fomento con los profesionales de la aviación. Es decir, existe una comisión de investigación técnica. Aparte de esto, también se ha ido a los tribunales y hay una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este caso, por un lado tenemos lo judicial y por otro lado tenemos la investigación, que al final es la que tiene que primar, técnica, de cuáles fueron esa sucesión de errores, que gracias a la asociación, como bien has dicho, que recientemente ha sido homenajeada por unanimidad en nuestro municipio, pues se ha logrado muchísimo. Un monolito. Exactamente. También. Ha habido diferentes actos relativos. Y todos los años tenemos el acto aquí en el Parque de las Mimosas. Ingenio de Oro también. ¿No? Ingenio de Oro, exacto. Pues se le ha reconocido esa labor. De esas 154 víctimas mortales y aparte otros que han tenido secuelas. Pero lo que se ha pretendido evitar es una politización, porque al final nos damos cuenta cómo se puede llegar a utilizar en un órgano político como es el Senado, esa comisión, que al final no hay personas plenamente expertas, sino políticos, que cada uno tendrá su visión del asunto. Recordemos que inclusive fue en el año 2008 que ni siquiera estábamos nosotros gobernando, pero es que al final no arregla absolutamente nada empañar una comisión
de expertos que ya existe, que se puede modificar y se presentaron enmiendas inclusive del Partido Popular y creo que también del Partido Socialista, que no sé bien cuáles fueron, pero son las nuestras, para si se quería modificar esa investigación por parte de la asociación, que se incluyera, en este caso la señora senadora María del Mar Julio no aceptó esas posibles modificaciones, entendiendo que lo que ella buscaba era una comisión en el propio Senado y no modificar para mejorar esa comisión técnica. Entonces, si eso es lo que te puedo decir. Uh-huh. Bueno, pues queda claro porque decimos que, hombre, ingenio lo sufrió en sus carnes también. Desgraciadamente, ingenio, pero bueno, no se puede relativizar y localizar dónde está la tragedia o no, porque fue una tragedia de Gran Canaria, de Canarias, de todo el país, y bueno, que nos ha conmocionado, evidentemente, ese 20 de agosto de 2008. Bueno, pues esta es la visión de Raico Padilla, Obdulia, portavoz del Partido Popular en la Villa de Ingenio al respecto. De momento el criterio que impera es el de no politizar esa comisión, la comisión técnica, medianamente, no a satisfacción de la asociación, ha aclarado los motivos, no, reitero, a satisfacción de la asociación. Y la justicia ha dado la espalda a la asociación, lo ha reiterado en muchísimas oportunidades Pilar Vera. Lo que no ha conseguido en España, se ha conseguido más en Europa y en Estados Unidos, y eso creo que es una realidad objetiva. Ya no entro a discutir los argumentos para una posición u otra. Vamos a hablar también de sanidad, vamos a hablar de José Manuel Valter, consejero titular de este área, del gobierno canario, porque hemos estado hablando toda la semana de sanidad, hemos estado hablando también de las listas de espera, hemos estado hablando también de las deudas de la Consejería de Sanidad, cómo, en tiempo y forma, se pagan o no. Hay muchos más flecos, pero vamos a recordar lo que decía el consejero, el titular canario de este área. Que en el momento en que la Consejería de Hacienda detecta la grave situación en la que se está incurriendo, como les decía ella, 41,16 días de periodo medio de pago, inmediatamente se inician las reuniones entre ambos departamentos buscando, de alguna manera, ese, como no puede ser de otra manera, ese punto de encuentro que ha de solucionar en un plazo razonable. Tengan en cuenta que esto es el resultado de todo un ejercicio económico, el ejercicio 2016, y consiguientemente hay que buscar soluciones que en un plazo razonable de tiempo, la consejera lo decía, esperamos que en 6 meses den resultado. Entre esas medidas nosotros hemos incorporado, como no puede ser de otra manera, una consejería en la que tiene tantos centros de gasto con importes tan importantes entre los presupuestos que gestionan, a todos esos centros de gasto y unidades gestoras las hemos incorporado en el seguimiento de estos objetivos y para ello hemos incorporado los programas de gestión convenida, que son la herramienta que utilizan los directivos de cada centro para trabajar su día a día, donde están sus objetivos del día a día. Hemos incorporado el periodo medio de pago a proveedores como una de las variables que se evaluarán primero mensualmente y luego, lógicamente, con una serie de controles a través de determinados índices que nos permitirán, en la línea de lo que en su día aprobó el Gobierno el 20 de febrero de 2014, de las medidas generales para reducir el periodo medio de pago a proveedores, se incorporan como objetivos, digo, de cada uno de los equipos. Eran las declaraciones de Manuel Valter, consejero de Sanidad del Gobierno canario. Evidentemente, los proveedores tienen todo el derecho del mundo a cobrar en tiempo y forma. 41 días aproximadamente tardan en cobrar. Y sin querer hacer demagogia, o por lo menos voy a procurar no hacerla, también hay otra cuestión encima de la mesa. ¿Ese cuidado se tiene con los que son atendidos por la sanidad pública en cuanto a las listas de espera? Cuando hay muchos enfermos que tienen patologías importantes y tienen que esperar un año o más para ser atendidos por el Servicio Canario de Salud, ¿esa misma delicadeza se va a tener con los pacientes? Recordemos lo de las mareas blancas, hablábamos con el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, pues bueno, ahí hay otro palo que resolver, porque decía Fernando Clavijo, lo recordamos una vez más, un día más, no por más poner recursos en la sanidad, las listas de espera bajan, al contrario, ese era su argumento.
Pero también hay otra cuestión, que son los trabajadores de la sanidad, como los englobamos también a los trabajadores de la enseñanza, la interinidad, que también puede ser un factor que esté influyendo en toda esta situación, que ¿quién la sufre? Pues no, los proveedores sufrirán 41 días, el ciudadano. Vamos a saludar a Belén Hidalgo, que es miembro del colectivo de interinos de educación especialmente, pero que también reagrupa a sanidad, porque están ustedes en pie de guerra, en el buen sentido de la palabra, guerra pacífica, pero al fin y al cabo guerra. Sí. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Tiene razón por las palabras del consejero y realmente y también esta mañana oí las declaraciones de Conrado Domínguez, el gerente, bueno, creo que es director general del Centro de Salud. Quería hacer hincapié de nuevo en el tema de los distribuidores y de las faltas de presupuesto y de finalizar el año en octubre. Y creemos, desde la parte laboral, que la culpa de todo es que no hay personal. Se estaba hablando esta mañana de abrir los centros el fin de semana, pero creemos que todo esto lleva de verdad camuflado el llevar todos estos servicios realmente a la concertada, en este caso a la privada, y reforzar a la privada, porque no se nos habla nada en los ámbitos de personal de que se abran bolsas, al revés, se iba a abrir una oposición en educación y se ha cerrado evitando uh-huh. el efecto llamada. Pues pónganse de acuerdo y hagan las 17 comunidades autónomas a la vez la convocatoria, porque se nos ha estado vendiendo que no había convocatorias porque había crisis, pero ya la crisis se acabó, nos están anunciando, pero sin embargo no se abren listas, vuelven a tener de nuevo algún tipo de justificación para siempre decirnos que no y que el interino continúe como interino, lo que supone para el temor de una persona que ya tiene sustento de su hogar porque su pareja la tiene o no o está en paro, y entonces en ese momento es cuando sabes que tu trabajo depende de un hilo y en que en cualquier momento uno de estos recortes por la economía, por la sostenibilidad que nos quieren vender, realmente afecte a los trabajadores. Y en manos de los trabajadores están que esos quirófanos abran en verano, que esos quirófanos abran por las tardes y que se trabaje los fines de semana y que el personal no esté trabajando 24 horas seguidas, sino realmente 8. Y todo esto solo haría que se aliviaran las listas de espera y que además aliviáramos las listas de paro que tenemos en las colas de todos uh-huh. los centros, ¿no? Una pregunta para finalizar, María Blanca, ustedes van a estar sí o sí, ¿no? Sí, bueno, yo pertenezco a educación, ¿no? Uh-huh. Soy interina en la universidad, pero como bien has dicho, esta ILP surgió en octubre, ya nos quedan solo 2 meses para la recogida de firmas, es 500.000 de firmas en todo el Estado las que hay que recoger. ¿Y por qué esta iniciativa legislativa popular va respaldada de un montón de casos que se han ganado a nivel supremo en tribunales, sobre todo de Andalucía y Madrid, donde más movimientos ha tenido, como bien dice la Marea Blanca, y en este caso el abogado que ha llevado todos estos casos, incluso a Estrasburgo, casos en los que se gana y que finalmente lo que le estamos diciendo a la Administración, que va a ser más fácil que normalice y regularice a todos los empleados, que no pedimos que nos hagan fijos, que lo que pedimos es ser reconocidos en las RPT, en las vacantes, en los espacios, porque no se amplían y realmente es necesario amplificar esas coberturas laborales en todos los centros. En la universidad hace falta personal, en los centros educativos hace falta personal. Hemos hecho una ley en la cual amplía las ratios porque lo que se evita es dar puestos de trabajo, que es lo que necesitamos. Uh-huh. La gente quiere trabajar, está parada en casa, gente cualificada. Y sabemos que posiblemente la estrategia del gobierno era a los interinos de más de 40 años, pues no formarlos, que se queden obsoletos para que ahora vengan los jóvenes y nos arrebaten los puestos de trabajo, pero tampoco es esa la opción que está planificando. La opción es engordar lo privado y que ahí es donde uh-huh. se creen los nichos de empleo. Y creemos que eso está en detrimento de lo público, que lo público hay que defenderlo y lo público hay que empezar a alimentarlo si de verdad la economía está ya de nuevo en crecimiento. Muchas gracias, Belén. Rico Padilla, solamente una pregunta. ¿Será posible ese pacto? Por la sanidad, por la salud, bueno, se habla de tantos pactos, ¿verdad? Pero ¿será posible en el arco parlamentario, no? En este caso, en la comunidad económica... ¿En la comunidad canaria? Canaria, en europea, no tiene nada que ver. En la comunidad sí, en la comunidad canaria es necesario ese pacto. ¿Qué hemos visto en estos últimos tiempos? Dimes y diretes entre unos que eran novios, porque Coalición Canaria y el Partido Socialista estaban gobernando hasta antes de ayer juntos. Ahora Hacienda echa la culpa a Sanidad y Sanidad a Hacienda. Pero ¿y quién habla del paciente? Porque en las listas de espera cada vez hay más, como bien dicen. Que si han gestionado mal, al final el presidente era diferente. El presidente era el mismo, que está hoy y estaba ayer. Tuvo que haber vigilado mejor a sus socios o expulsado a los socios. O los socios, si es verdad lo que ellos dicen, que es que estaban recortando en Sanidad, irse. No se fueron,
fueron expulsados del grupo de gobierno autonómico. Entonces yo lo que creo es que hay que sentarse, traer partidas específicas para hacer un plan de choque. También habrá que hablar de personal, como ha dicho la compañera. Hay que, si es necesario abrir fines de semana y tarde, no se puede más con los medios que hay. Entonces habrá que hablar de ese pacto que bien dices de sanitario en Canarias. Enrico, buenas tardes también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo Belén. Y vamos rápidamente a hablar de deportes, Obdulia. Bueno, de la Unión Deportiva. Nos ocupa, no nos preocupa, nos ocupa. Porque, bueno, hoy declaraciones de Vicente, las realizaba ayer, salen publicadas. La Unión Deportiva, bueno, se vuelve algo de pesimismo por aquello de, caramba, nos vendieron la moto de estar en Europa y ahora nos vamos a quedar ahí no se sabe dónde. Cuando la Unión Deportiva está haciendo la mejor campaña de los últimos 20, 30 años, prácticamente. Juan López, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y todo esto con Quique Setién sí, Quique Setién no. Yo he venido siendo un poco crítico con Quique Setién porque... no me gusta su manera de plantear los partidos. Y así lo vengo sosteniendo en las mañanas cuando hacemos el programa de deportes con Oliver Caballero, en Radio 10, que la Unión Deportiva Las Palmas está teniendo una clasificación ficticia. Y así lo dice... Ficticia, efectivamente. Y así lo dicen los resultados. Porque la Unión Deportiva Las Palmas ha jugado prácticamente... mal en todos los partidos, salvo excepciones como el día del Valencia, el día del Madrid y algún que otro partido. Los demás han sido juegos que el año pasado nos dio una gran alegría porque ese juego fue quien nos salvó de irnos a segunda división. Pero este año los contrarios nos han cogido la vuelta y ya saben a qué jugamos. Y ellos saben que con mantener un poco a la Unión Deportiva Las Palmas y jugarle a la contra, saben que ya tienen la mitad del éxito o la mitad del partido hecho y ganado. Y esa ha sido mi letanía, incluso cuando la Unión Deportiva Las Palmas estaba en puestos europeos, que se decía que se iba a jugar primero la Champions, luego la UEFA, y yo siempre fui una persona que dije, mucho cuidado con esto, porque estamos disfrutando de una clasificación que de acuerdo con la plantilla que tenemos, no es real, y a los hechos me remito. La Unión Deportiva Las Palmas, quizás ahora que tiene mejor equipo que en la primera vuelta, pues fíjate, ha cosechado 7 puntos en toda la segunda vuelta y tres con remontada al colista Osasuna, que ya desgraciadamente para los pamplonicas están desahuciados. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu opinión. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Obdulia, que la opinión sirva para seguir generando debate, que de eso se trata. No se trata de convencer a nadie, sino sencillamente de que cada uno traiga sus propias conclusiones, tanto de los temas que hemos abordado en este desarrollo informativo, como, ¿por qué no? También hay que distraerse y no pensar en tanto problema. Aunque la Unión Deportiva tiene sus problemas. Pero pensar en otro tipo de problemas un poquito más relajantes, quizás. En cualquier caso, nuestro cometido es informar e intentar ir dando pues todas esas visiones y todas esas versiones. A los invitados, Belén Hidalgo, Raico Padilla, Juan López, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Antonio, a ti te veo y me encuentro contigo mañana. No queda más remedio para usted. Un placer. A ustedes también les esperamos mañana en una nueva edición de este programa Magazine Directo Contigo. Que disfruten de este día. Adiós. Directo contigo.